Bueno, fue una experiencia absolutamente maravillosa en la cual pudimos compartir algo de, de las investigaciones que se han hecho en risoterapia, yoga de la risa y cómo a partir de una risa yo puedo conectarme con mis clientes y poder vender más, tener mayor productividad y lograr pues calidad de vida. Cuando estamos estresados haciendo mala cara, hay dos hormonas que están en nuestro cuerpo, la dopamina y el cortisol. Cuando sonreímos, así sea una risa fingida, logramos liberar algo que se denomina el jugo de la felicidad. 7 hormonas que nos hacen sentir supremamente bien. Bueno, hay muchísimos ejercicios. Hay unos ejercicios básicos que aprendíamos y básicamente es hacer la sonrisa. El primero es hacer esta sonrisa. La sonrisa es sencillamente levantar la comisura de los labios y ya con eso nuestro cerebro empieza a comunicarse con nuestras diferentes glándulas y se genera un proceso hormonal que se llama el sentirse bien. Ese es el primero. Lo otro ya viene la risa y nos reímos con las vocales. Entonces hacemos ja, je, ji, jo, ju. Ese sería el segundo ejercicio. Ahora hay una serie de ejercicios de yoga de la risa. Voy aquí a tomar el micrófono y es colocar nuestras manos aquí a la altura del ombligo. Las dos manos y hacemos esto. Jo, jo, ja, ja. Jo, jo, ja, ja. Esto se ha demostrado, se han hecho unos estudios haciendo el ejercicio en escáneres y se ha encontrado una gran estimulación cerebral. Es el ejercicio básico que todos deberíamos realizar, independientemente que el día esté feo, que tengamos problemas, y básicamente se considera reír sin ninguna razón.